Ok, demonios, les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo, a todos ustedes. Les hablo a los principales demonios más alto rango que están ahí con todos sus demonios ahí. Demonios, les voy a recordar lo que saben ustedes bien. Recordar significa porque ustedes saben la palabra de Dios y saben la verdad. Ustedes saben que el Señor es santo. Él es santo, santo, santo. Y por ser santo, el que peca, cuando pecamos, lo ofendemos a Él. Esta mujer no ha sido la excepción, como todos. Esta mujer ha pecado. Incluso los padres han pecado. Los abuelos han pecado. Todos han pecado. Y de hecho, han hecho cosas que han ofendido al Señor. Usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe muy bien. El problema es el pecado. No son ustedes, el problema es el pecado. ¿Está claro? El problema es el pecado. El problema es el pecado. Bien. Llamo el nombre de Jesús que presente el demonio más alto rango que está, el demonio más viejo que está ahí. Al más viejo. Al que está el demonio más alto rango que está ahí. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Cómo te llamas tú? Ay, estoy mareada. Tranquila. Al demonio de más alto rango que está, el demonio de los antepasados que está ahí. Al de más alto rango que está ahí, más viejo que está ahí. Te cuento en el nombre de Jesús esto, demonio. ¿Estás ya ahí? Ok, demonio, tú estás ahí porque de esta manera tú sabes bien la palabra de Dios que hay maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Esa maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Apaguen todo eso, por favor. Ok, demonio. Nombre de Jesús, escucha ahí, demonio. Nombre de Jesucristo. Entiendo que esta mujer ha sufrido mucho, ha tenido mucho, muchas cosas. Sí. Pero son ustedes que la han hecho. La familia de esta mujer ha habido muchas cosas raras, de hecho, pecados. Sí. Demonio, tú eres el demonio más, tú eres el demonio de la, tú estás de lo antepasado en esta mujer. Sí. ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos demonios? Hay muchos. Sí, yo sé que hay muchos. Son tuyos, ¿no? Sí. ¿Cuántos hay? Varios. Porque ya sacaron unos, pero hay varios todavía. Ok. Tú eres el demonio alto rango ahí, ¿no? Jefe, ¿no? Tú eres el demonio jefe ahí, ¿correcto? Sí. Ok. Bien, demonio, tú sabes, demonio, que esta mujer le pertenece a Jesucristo. Esta mujer le entregó la vida a Jesús de Nazaret. Tú sabes lo que significa eso. Tú conoces bien la palabra de Dios. Sí. Tú sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tú sabes perfectamente. Todas esas maldiciones del Son Padre. maldiciones, son maldiciones. Así es. Maldiciones de otras generaciones, de para las mujeres. Todas las mujeres, todas, todas. Todas. Todas hermanas de esta mujer, ¿no? Todas, sí, las hay, todas, abuelas y más allá atrás, todas. Sí, así es. Ahora bien, todas esas maldiciones, tú sabes que el visor es Jesucristo, porque escrito está, maldito que es colgado de un madero. Jesús hizo maldición, vaya todas las maldiciones en la cruz del Calvario, tú sabes bien. Sí. A esta mujer le entregó la vida a Jesucristo, a mi Señor. Todas esas maldiciones quedaron totalmente quitadas en la vida de esta mujer. Quiere decir que el trabajo de ustedes se acabó con esta mujer. Tú lo Sí, sabes son muy bien. maldiciones para que sufran, para que sufran, Así porque es. son bonitas y no quiero que estén bonitas, que sufran. Así es. Ese es el trabajo de ustedes. Robar, matar, Sí, destruir, sufrir. sí, sí. Es el trabajo de ustedes, su naturaleza. Sí. Precisamente
la culpa del pecado. Y la paga el pecado de muerte. Por eso mi Señor Jesucristo vino acá y se puso en lugar de esta mujer. Mi Señor Jesús recibió todo el castigo que hay sobre Jesucristo, tanto de ella y de la humanidad. Jesús fue golpeado, fue azotado, todo lo hicieron a Jesús y murió porque la paga el pecado de muerte. Su sangre la derramó y murió. Jesús pagó totalmente el pecado de esta mujer. Tú lo sabes bien. Sí. Tú lo sabes muy bien. Esta mujer que es bendita de Dios, la salvó de cáncer y la ha salvado de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor de Dios. Bueno, que sufra. Para eso Jesucristo se puso, para eso Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, tú sabes bien. Esta mujer es culpable por los pecados de los antepasados. Hicieron muchas cosas que ofendieron al Señor. Y tienen que pagar, tienen que sufrir. Porque está escrito en la palabra de Dios. Y ustedes ejecutan esas maldiciones, ¿correcto? Sí. Así es. Por esta mujer entregar la vida a Jesucristo, a mi Señor, todo cambió. Ya Jesús pagó totalmente el pago de esta mujer. Todo, todo. Te hago una pregunta. ¿Jesús pagó por ella o no pagó? Sí. Así es. ¿Esta mujer debe algo? No. Así es. Porque Jesús pagó totalmente. Bien. Demonio, ok. Tú te quedas el último ahí, ok. Pero todos tus reinos que están ahí, todos, ok. No, ya Recojan me todo. quiero ir, ya me quiero ir. Ok, bueno, ok. Recoge todos tus demonios aquí. Recoge todo tu reino aquí. Todo tu reino recoge en el nombre de Jesús. Incluso Sí. enfermedades. Y tienes demonios en la hija, con el hijo. Está tu reino. Hijas. ¿Qué dices? Sí, ya me quiero ir. Ok. Recoge todos en el nombre de Jesús. Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús. De esta mujer y de la vida de esta mujer y su casa. ¿Está claro? En Sí. el nombre de Jesús. Fuera de Sí, aquí. porque no he podido, no podemos, no podemos con ella. No, no hemos podido. Así es, del Señor. ¿Ok? Porque tiene mucha fe. Así es. ¿Ok? Un momentico, tú te quedas de última ahí. Todo tu reino se va enseguida de esta mujer, ¿ok? Todo tu que está bajo tu reino, ¿ok? ¿Está claro? Sí, aquí los traigo aquí. Ok. Aquí están. Ok. En la garganta. Ok, todos, ¿ok? Sáquenme de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús. No tiene derecho legal. Esa maldición se rompió. Vaya a estar para siempre. Mujer queda libre ahora en nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todos. Todos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Están hechos nudos aquí. Son arrancados de raíz en el nombre de Jesús de todos. Todos, desocúpenla. Se llevan todo enseguida. Mujer queda libre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Para siempre. Son expulsados en el nombre de su otra mujer. Fuera de para siempre. Ay, aquí en la cabeza, aquí, Son aquí, arrancados todos. fuera, aquí, aquí, Fuera en el nombre de Jesús, Son arrancados todos en el nombre de Jesús. fuera, Todos. Son todos arrancados. fuera, Fuera de ahí. fuera, Fuera de ahí. Para siempre. fuera, En el nombre de Jesús. Esta mujer queda libre ahora. fuera, No hay derecho legal, demonio. Sacan todo ahí. Esta mujer fue perdonada ya. Ya fuera, mis ojos Jesús, todas anuló sus maldiciones. fuera, Todas las maldiciones fuera, fueron rotas ya en el nombre de Jesús. Está ahí. Estamos aquí. queda libre ahora. Todos. Fuera, Todos, todos. fuera, Se van todos en nombre de todo ahí. como Todos. pueda salir, como pueda, Todo ahí. Todos son arrancados de fuera, su garganta, en el nombre de su cabeza, de su cara, de su fuera, ojo, de su boca. fuera, En nombre de Jesús. fuera, Todo fuera de ahí. Se acabó. Todo se fuera, acabó. Tu mujer queda libre ahora. fuera, Salen todos los demonios de maldiciones generacionales de esta mujer. Escrito está. fuera, Jesús lo dijo todo en la cruz del Calvario. Todo. Esta mujer queda libre ahora. En el fuera. nombre de Jesús. Libre. Todos. Nombre de todos. Son arrancados de raíz de ahí su garganta. En el nombre de su estómago. Incluso la brujería. Incluso la brujería. Cancelo el nombre de Jesús. Toda la brujería que me han hecho. Antepasados. Pacto que hayan hecho. Todo que ha anulado en el nombre de Jesús. Todo que ha anulado. Sacan todo ahí. Nombre de Jesús. Toda la brujería son anuladas en el nombre de Jesucristo. Se acabó todo el trabajo de todo este amor. Se acaba. Esta mujer es libre. De ella y de los hijos, nietos, para siempre en nombre de Jesús. De las 10 hijas. Para siempre.
Todo. Eso lo pago totalmente el año, fuera de todo. Todos. Principalmente el perro. El nombre de Jesús, todos. Sacan todo ahí, todos. Son todos, rápido. La sangre de Jesús fue suficiente. La sangre fue suficiente. Amor, queda libre ahora en nombre de Jesús. Eres libre, hija de Dios. Nada se queda en esta mujer. Alto el nombre de Jesús, al hombre fuerte, los encadenó todos y santa de nuevo para siempre esta mujer, el nombre de Jesús. Todos son de ahí. Atados son arrancados de raíz, el nombre de Jesús, esta mujer, para arrancado de ahí, fuera de ahí. Arrancado de raíz en el nombre de Jesús. De su padre. De raíz. Son arrancados todos de raíz. No tiene derecho legal esta mujer, calibre ahora. Mi sobre Jesucristo pagó totalmente el precio de esta mujer, con su sangre preciosa. Jesucristo fue golpeado, azotado. Jesucristo llevó todo lo de la cruz del Calvario. Estamos aquí actualmente libres en el nombre de Jesús. Está dentro de los pactos que hicieron esta mujer, pactos que hicieron los abuelos antepasados, cualquier clase de pacto, también queda anulado el nombre de Jesús. Aquí hay todavía. ¿Todavía? Sí. Ok, tranquila, tranquila. Tranquila, ya comenzamos, tranquila. Un poquito todavía. Le repito, diga Señor Jesucristo. Jesucristo, Señor Jesucristo. Yo renuncio a todas esas maldiciones generacionales, Señor. Yo renuncio a estas maldiciones generacionales. Te pido que perdona, que lo perdonas a ellos, Señor. Que los perdones a ellos y a ellas. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Por liberarme, Señor. Por ayudarme. Ok, demonios, se acabó, ¿ok? Váyanse a esta mujer. Yeah. Eso que me la. Todo se acabó, todo ya. Todo se acabó. Todos. No, pero eso, todo se acabó esta mujer. Marca libre ahora. Libre. Todos. Todos, incluido todos los demonios de brujería. Los pactos que hicieron los antepasados, todos esos pactos, maldiciones, todo está anulado. Porque escrito está, Jesús hizo un pacto con su sangre preciosa. Ay, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Ay, Dios mío. Gracias, Señor. Ay, siento tantito. No, tranquila. Me duele la cabeza. Apenas comenzamos, tranquila, apenas comenzamos. Apenas estamos apenas comenzando, ok. Ok, cierra los ojos, ok, tranquila. Ok, demonios, en el nombre de Jesucristo, todos se reúnen como un solo demonio, los junto a todos, los pego todos en el nombre de Jesús, los ato a todo el nombre de Jesús, le echo fuera a esta mujer. Usted no tiene nada que hacer en esta mujer ya. Esta mujer ha sido perdonada. Demonio, esta mujer ya fue perdonada ya. Tú sabes que fue perdonada. Ya fue perdonada. Ya. Tienes que irte de ahí. Todas las brujerías en el nombre de Jesucristo, todos los conjuros que han hecho, todo es en el nombre de Jesús, también todos los cancelos ahora mismo. Le saco todas las agujas a su muñeco foto, destruyo su muñeco foto en el nombre de Jesucristo. Todos esos conjuros que hayan hecho, todos esos rezos que hicieron ahí con la comida, bebidas, con nombre de ella, nombres familiares, cualquier entierro, cualquier hechizo, cualquiera, todos en el nombre de Jesús, todos los anulo totalmente, quedan contra anulados en el nombre de Jesús. Todos los amarros que hicieron a esta mujer, o a esta familiar, o antepasado, amar, cualquier clase de brujería, en el nombre de Jesús, todas las anulo totalmente. Se acabó. Fuera de esta mujer para siempre, en el nombre de Jesús. Yo te lo en nombre de Jesús, a los junto todo y lo envío para adentro, lo abismo inmediatamente en el nombre de Jesús. Marca libre ahora, fuera ahí. Todos. Tienes que irte, demonio. Tienes que irte. No hay opción. Yo sé que te quieres quedar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres sacar? Ok. Me tocó la pregunta, ¿por qué te quieres quedar ahí?
Muchos años esta mujer, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? Siempre. ¿Está de los antepasados ahí? ¿Eh? ¿Está de los antepasados ahí? Sí. O sea, es una familiar. ¿Qué pacto hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pecado hicieron ellos ahí? ¿Cuál fue la puerta? No, perdés, dilo. ¿Cuál fue la puerta? ¿Por qué confundieron al Señor? Todos los nombres del perro se van en nombre del perro, enseguida en nombre de Jesucristo. Cállate. Ok, demonio. Ábrale para que se vaya allá arriba, se va arriba. Eso llama el demonio que está hablando ahora ahí. ¿Ya estás ahí? Sí. Ok. Demonio, tú sabes, demonio, que estás ahí porque pasó algo en la vida en la familia de esta mujer. O sea, pecado. Sí. Ofendieron al Señor. Ofendieron al Señor. Con pactos. Hicieron pactos ahí, ¿no? Sí. ¿Qué clase de pacto hicieron? ¿A cambio de qué? De poder. Hay masones ahí, muy fuertes. O sea, hicieron pues, pacto de poder con masones. ¿Qué dice? Fuertes. O sea, aparte de ti, ¿hay demonios masones ahí? Hicieron pactos allá hace mucho. Sí. ¿Y los pactos para cumplirlos? De hecho, sí, ¿no? Convenios. Pactos, sí. Convenios, sí. Hace mucho, 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 muchos años. Bien. ¿Quién? Bien, entonces tú estás por pacto en esta mujer. Sí, pactos, ya hace muchos años. Y están regando toda la familia de ella, ¿no? Están toda la familia, ¿no? Sí, todos, todos, todos. Ahora bien, tú sabes que esta mujer es de Jesucristo. Hablando de Jesucristo. Sí, por eso no hemos podido con ella. Así es. Ahora bien, tú sabes que Jesucristo lo que hizo en la cruz de Calvario fue un pacto de sangre. Un pacto con su propia sangre, sangre santa. Sí. Pues el sí. Pacto de sangre de Jesucristo es eterno, es todopoderoso, es de liberación, es de bendición. Es para los hijos de Dios. Que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. El pacto que valen estas mujeres es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está claro? Sí. Implica que todos los pactos que hicieron los antepasados, incluso esta mujer, todos los pactos masones, cualquier clase de pacto que haya, toda clase de pacto, en la vida de esta mujer ya quedan cuanto anulados. Tú lo sabes bien. Ya me quieres ganar en todo. Es la palabra de Dios. Sí. Es la palabra de Dios. Ok. Entonces, tu trabajo en esta mujer se acabó. Tú sabes que se acabó ya. A menos que tu familia, esta mujer se acabó. Se anuló. ¿Por qué dices tú nomás? No, no lo digo yo. Lo dice, tú conoces la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios.
Te hago una pregunta. ¿El pacto de sangre de Jesucristo fue suficiente? Sí. Así es. Tú eres de un alto rango, tú sabes que es así. Tú conoces bien la palabra de Dios. Y todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos, todos sometidos a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Sí. Así es. Ok. Entonces, tú vas a comandar a ti, que recojas todos tus demonios que tienes tú en esta mujer, incluso los otros pactos que están de otra clase de pactos que hay ahí, que estos pactos que han anulado, que tú sabes cuáles son. Sí. Y se marcha para siempre en el nombre de Jesús esta mujer. Y sea incluso lo, se vean todos los todo lo que están en esta mujer, en el hijo, familiares, sobrinos, todo, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Ok, sácame esta mujer para siempre. En nombre de Jesús. Todos. Todos. Todos esos pactos que han todos anulados. Fuera de ahí. Para siempre. De ella, de los nietos, la hija, todos en el nombre de Jesús. Se acabó todo. Mujer queda libre ahora. Totalmente libre. Ay, estamos hasta dormidos y nos despiertas. Ok. Todos. Ok. Tenemos sueño. Ok. Ok. Todos. Todos en nombre de Jesús, todos se despiertan. Todos salen de esa oscuridad, en ese hueco. Sí. Ya les estoy diciendo que despierten. Ok. Despierten. Despierten, levántense. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, está cabrón aquí, vámonos, vámonos. Todos. Para siempre, en el nombre de Jesucristo. Son todos. Ya, ya van saliendo, van saliendo. Okay. Ay, formaditos, formaditos, todos. Todos. Todos formaditos van para afuera, ya, ya. Todos. 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 Solo ahí. ¿Cómo? Y nunca va a volver a entrar esta mujer, ni familiares. En el nombre de Jesús Cristo, mi Señor. Enseguida, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Es que está enraizado. Todos son desarraigados, desarraigados en el nombre de Jesús. Todos. Son todos de esta mujer. Aquí está. Mi Señor Jesucristo pagó por esta mujer totalmente. Aquí están. Fuera. Totalmente pagó. Aquí están. Fuera. Aquí está. Fuera. 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 Fuera, 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 totalmente fuera, 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 totalmente, no me dejes, fuera, ya, pero, ya, pero, ya, ya, gloria a Dios. Todos arrancados de ahí, todo, de la cabeza, toda parte, de toda parte, de su mente, sus oídos, de su boca, garganta, de su espalda, dolores, todo ahí, de su parte íntima, tanto de ella como de la familia, en el nombre de Jesucristo, de su mente, totalmente ahí.
esto todo. La sangre de Jesús suficiente. La obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente. Gracias a Jesús por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Una obra no tiene precio, Señor. Pague todo por nosotros. Éramos culpables, pero cae todo en la cruz tú, Señor. Todo. ¿Están todos saliendo? Sí, sí. ¿Cuántos quedan? Ya. Que salgan todos, ¿ok? En nombre de todos. Ya, todos. Y se llevan todas las enfermedades, se llevan todo ahí. Todo mal, todo, todo. Todo. Ya van todos. Ya no podemos estar aquí. Ya no, ya no. Fuera. Ya, sí, fuera. Fuera. Se van lejos de esa familia, en el nombre de su, lejos de esa familia, en el nombre de Jesucristo. En su casa. Ni familiar, en el nombre de Jesús. Nunca jamás. Ya. ¿Se fueron todos? Ya, sí, ya. ¿Estás tú solo ahí? ¿Eh? ¿Estás tú solo ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que es la verdad? No te oigo. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que es la verdad? Que se fueron todos de tu reino. Ya. ¿Y de las hijas? ¿De la hija, hijo, nieto, no sé? ¿Todos? Hijas, dos hijas, sí, ya. ¿Y de nieto? Tres nietos, sí. Quedaron todos listos, todo se acabó, ¿no? Su familia, ¿no? Sí. ¿Qué? Demonio, ¿de qué es tu culpable esta mujer? ¿Qué le has hecho a esta mujer? Significativamente, ¿qué le has hecho a esta mujer tú? Nada. ¿Tú tienes nada que ver con la vida de esta mujer, los divorcios, esas cosas? No. ¿Son otros demonios? No. Ok, demonio, aparte de ti, ¿qué más reinos hay? ¿Reinos? ¿Pues tu reino? Ok. Ok, demonio, tu turno, ¿ok? Sí. Recoges todo esta mujer, tu trono, todo ahí. Y te expulso en el nombre de Jesucristo de esta mujer para siempre. Nunca más vuelve a entrar a ella y familiares. Fuera ahí, nombre de Jesús, libre ahora, nombre de Jesús, libre mujer. Nombre de Jesús, libre. Gracias a Jesús, gloria a esta mujer, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Palabra. Gracias, Señor. Tu poder, Señor. Toma que al libre, tanto el libre, tú la libre a esta mujer, Señor. Para que tú la uses para tu honra y gloria. Imparte a México, imparte el lugar donde vive, imparte su trabajo, imparte todo, Señor. La comunidad, el reino tuyo, lo imparte esta mujer que al libre ahora, Jesucristo, para tu honra y gloria, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús, amor libre. Todo se acabó en esta mujer. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo. Todo gracias a ti, Jesús. Esta mujer totalmente libre y conocer la verdad es la libre. La de Cristo es una mujer que va. Por amor lo hizo. Mujer que alivia por amor. Gracias, Jesús de Nazaret. Ya. Bienvenida a libertad, hija de Dios. Ay, sí.
Dale gracias, dale gracias a Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Fue el que lo hizo, no ahora, eso hace más de 2000 años atrás lo hizo, hermano. Todo lo hizo. Otra gente engañada, hermana. Pero Jesús todo lo hizo. Ay, Dios mío. Ay. 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 Descanse ahí, descanse ahí. Sí. Me siento mareada. Tranquila. Sí, tranquila. No pasa nada. Estamos en comienzo, ¿ok? Estamos en la mitad, ¿ok? Tranquila. Tranquila. ¿Tú esperabas eso? Amaya solo. No, tú tienes idea de eso, ¿no? ¿Mande? No tienes idea de eso, ¿no? No tienes idea, ¿no? Bueno, ya había visto los videos. Ah, ok, sí. ¿Qué? Bien. Pero esto es importante, que Dios está buscando, Dios está haciendo tu video para que la gente... O sea, para que la gente conozca la verdad ya. La gente no sabe, hermana. La gente no sabe. Muchas cosas del pasado que afectan a otra vida a la uno, ¿me entiendes? No sabe. ¿Cómo se siente? ¿Ya se te quitó el mar? Se me está quitando. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Ok, vamos a seguir, ¿ok? ¿Está cansada? Sí. Cansada, ¿no? No, un poquito, ya, más ya. Ya. Ok. Ya, sí. ¿Colgamos? Sí. Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos ahí. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese? ¿El nombre de Jesucristo? No, tranquila, ok, tranquila. Tú cerró los ojos, tranquila. Yo hablaba, sí. hablaba solo de demonios, ¿ok? Se ha ido un demonio por ahí escondido. Respira, respira. Tranquila. En el nombre de Jesucristo, ¿hay algún demonio relacionado con esta mujer ahí? No. ¿Estás ahí? ¿Quién eres? No. ¿No? No. ¿Quién eres tú? El Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Oh. Sí. ¿Lo puedes sustentar detrás de jugadores que eres Espíritu Santo? Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Repite, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Y mi Redentor. Mi Redentor. Yo a Satanás lo odio. A Satanás lo odio, lo aborrezco. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Vino acá en carne. Vino en carne. Y murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Por mí. Por mí. Por mis pecados. Por mis pecados. No, abre los ojos, hermana. ¿Ok? ¿Quién está hablando, usted? ¿Ahí? Sí. Ok, bien, tranquila. Aquí no hay nada de limitar nada, ¿ok? Yo le pregunté fue al demonio, ¿ok? No se deje engañar. Le pregunto al demonio, el demonio va a responder a mí. No a usted. Ah. Tranquila. Ahora ven. El Espíritu Santo no va a decir eso, lo que usted dijo. Hay portes de demonios, engaños hay, ¿ok? Sí. ¿Por qué usted dijo eso? ¿Por qué usted habló así? ¿Qué dije? ¿Que por qué dijiste que el Espíritu Santo era el que hablaba? Sí. Ok. Bien, ok. Déjeme que... Sí. Dígame. Bien. Cierra los ojos, por favor. En el nombre de Jesucristo,
llamo al demonio, un demonio engañador ahí. Una mentira. Sale esa oscuridad. Te postras rodillas ante el trono de Jehová Dios. Demonio engañador, ¿estás ahí? Sí. Ok, demonio engañador. ¿De cuándo tú estás en esta mujer? ¿De qué modo estoy? ¿Qué tiempo tienes tú estás en esta mujer? Hace mucho. Bien, te cuento en el nombre de Jesucristo que diga siempre la verdad ahora, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Te hiciste pasar por el Espíritu Santo de ahora, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Ese es el trabajo tuyo, ¿no? Engañar. Sí, pues sí. Pues sí, ¿no? Trabajo. Pues. Ok. ¿Qué pecado, qué pasó? Tú estás en esta mujer. ¿Qué pecado fue? ¿Pecado cometió ella? No. ¿Los antepasados? Sí. ¿Lo puedes sustentar tú ante el nombre de Jehová Dios que es la verdad? Ya te dije, pactos. Ok, pactos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Nombre de Jesús, habla. Nombre de Jesús, habla. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Nombre de Jesús, te lo ordeno que digas. Pues el engaño. Ok, engaño. ¿Cuántos demonios tienes tu reino, engaño? ¿Cuántos demonios tienes tú ahí? Yo nomás. Ok. Engaño, tú sabes que tu trabajo también se acabó con esta mujer. Se acabó. Es tiempo de irse a esta mujer. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Recoge todo ahí, ok. Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús, esta mujer. Nunca más vuelve a entrar esta mujer, ni a ella, ni familiares, ni hijas, hijos, nietos, nada, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Ok, fuera de ahí. Para siempre. En nombre de Jesucristo, para siempre, fuera de ahí. Esos dos patos que van a tornar a un lado ya. Nada, esta mujer queda libre ahora. Fuera de ahí. Gracias a Jesucristo por tu pacto de sangre en la cruz de Calvario, tu pacto vivo todopoderoso. Que de bendición. Todos esos pactos que estamos le han hecho, todos esos pactos que han estado anulados, todos esos pactos de brujería, pactos satánicos, todos pactos masones, todos esos pactos, lo que sea. Fuera engañado. Mentira, para siempre estamos en calibre ahora. Rápido. Siempre, fuera de Dios, en el nombre de Jesús. Son arrancados, desarraigados de su garganta, de su corazón, de su espalda, en el nombre de su estómago, en el nombre de Jesús. Y ahora. Como el que antes es libre. Fuera. Todos, fuera. Ahí, todos, rápido. Fuera.
demonios hay en esta mujer. No sé qué hay ni un solo demonio en esta mujer. Ni demonios antepasados, nada. Pues esa maldición fue antes quitada de esta mujer. Todos los demonios entraron también por la idolatría. También saben esta mujer todo, en nombre de todo, sale de todo, todo. Todos los demonios que están por los pecados de esta mujer salen todos de esta mujer para siempre porque Jesús la perdonó. Y esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús. Salen todos los demonios que entraron por los esposos, novios que tuve anteriores. Salen todos de esta mujer en el nombre de Jesús. Salen también todos los demonios que entraron por las muertes de amigos, amistades, cualquier familiares. Todos los demonios de muerte, relación con sus familiares, también se van totalmente en el nombre de Jesús. Está muerto, también salen todos de ahí, todo. Todos los demonios por pacto, por palabra maldición que estamos le hayan hecho, palabra de maldición, la mamá, familiar, lo que sea. Todos esos pactos, todas esas palabras maldiciones quedan totalmente anuladas en el nombre de Jesús. Así que todos saben que para siempre en el nombre de Jesús. Salen todos los demonios de destrucción, de fracaso, de soledad, de ruina. Todos salen todos de esta hija de Dios para siempre en el nombre de Jesús. De depresión, salen todos de esta mujer. Mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús, esta mujer sanada y libre. Jesucristo pagó totalmente el precio a esta mujer. Todos los pecados fueron de ella quitados. Esta mujer era culpable, pero Jesús se puso en el lugar de esta mujer y Jesús llevó todo el golpe, todas las maldiciones, todo Jesús llevó la cruz del Calvario. También quedaron libres por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Todo el castigo cayó sobre Jesucristo. Esta mujer quedó exenta de ese castigo porque ya Jesús lo pagó totalmente. Todo de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal. Este es un nuevo reino, un reino de Dios, reino de Jesucristo, reino de la luz. Y ustedes no pueden habitar el reino de la luz. Ustedes tienen que habitar para el reino de las tinieblas que ustedes habitan. Este reino no. Así que salen todos de ahí para siempre. Son todos de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Rápido de ahí. Son arrancados de raíz de ahí en el nombre de Jesús. Totalmente su cabeza, su pensamiento, de su mente, de su estómago, de su corazón, sus partes íntimas. Salen todos de esta mujer en el nombre de Jesús. Acabó toda esta mujer. Queda libre ahora en el nombre de Jesús. Jesús pagó totalmente un precio grande, tremendo, el precio de sangre de Jesús, con su propio cuerpo pagó. Esta mujer quedó libre, exento de esa deuda. Jesús llevó todo el acto que estaba contra esta mujer y familia, que Jesús la clavó en la cruz, totalmente en la cruz, Jesús la clavó. Esta mujer quedó libre ahora, no se queda ni un solo demonio ahí, ni escondido, nada en absoluto. No tiene ningún derecho legal, no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad sobre esta hija de Dios, ni uno solo. Aunque se quieran quedar, no tienen ningún derecho, tienen que irse todo en nombre de Jesús para siempre. Salen todos de ahí. Ay, Dios. Ay. Ay, Dios. Okay. Vamos a seguir. ¿Dónde? Vaya sangre. ¿Cómo estás? Sí, ahí. Okay. Oh. Sí. ¿Usted se ha dado cuenta que el Señor te lo está liberando? ¿Se ha dado cuenta? Sí. Okay. Aquí. Vaya sangre. Aquí. Bien. Entonces sigamos otra vez, ¿ok? Okay. Cierra los ojos, por favor. En nombre de Jesucristo, llamo al demonio alto rango que está ahí todavía. Ok. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Quién eres tú? Ya voy. Ya voy, pero es que estoy bien pegado. ¿Quién eres tú? ¿Te va a engaño? Está bien pegado ahí, ok. Sí. Ok. Aquí. Como aquí. Ok. ¿Tú sabes que esta mujer ya perdonó? ¿A todos? Todo se acabó con esta mujer. Uh-huh. Ok, engaño.
Recoge todos tus demonios, ¿ok? Recoge todo. Sí. En nombre de Jesús. Ya. Desocúpala. Rápido. Te desarraigo en el nombre de esta. Desarraigo de ahí en el nombre de Jesús. Arranco su corazón en el nombre de Jesús. Sale de tristeza. Sale de amargura de esa mujer en el nombre de Jesucristo. Sale de soledad. Sale de melancolía en el nombre de Jesús. Sale de estrés en el nombre de Jesús. Esta hija de Dios. Depresión en el nombre de Jesús. Esta mujer totalmente. Sale de desánimo en el nombre de Jesús. Sale miedo de esta mujer en nombre de Jesús. Sale miedo totalmente con su reino ahí en nombre de Jesús. Reino también te vas, miedo también te vas en el nombre de Jesús. Esta mujer para siempre. En nombre de Jesús. Todos. Sale todo de esta mujer en nombre de Jesús. Todos. 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 Su corazón queda limpio en el nombre de Jesús. No queda nada inmundo en esta mujer. Esta mujer ha perdonado. Ha pedido perdón. Esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús. Salen todos de ahí en el nombre de Jesús. Todos. Todos, salen esta mujer. Todos. Son arrancados de raíz en nombre de su corazón, en su pecho, en su garganta. Incluso los demonios de muerte que entraban por la parte de la abuela materna, padre y tía materna. Salen todas estas mujeres en nombre de Jesús. Todo fuera esta hija de Dios. Todos. Y que el de aborto fuera esta mujer en nombre de Jesucristo. Son todos. Una muerte, asesinato. Moló fuera de esta mujer para siempre en nombre de Jesucristo. Salen todos esta mujer. Todo fuera esta hija de Dios. Dánse la culpa a esta mujer. Rápido, en nombre de Jesucristo. Ay, ya. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bienvenido a la libertad, hermano, ¿ok? Ay, sí, ya me siento muy bien. ¿Siente mejor? Sí. ¿Cómo se llama? El que está, el demonio jefe que está, ¿cómo se llama tu jefe? ¿Tienes un jefe tú ahí? No. ¿A tú solo? Sí. ¿Lo puedes sustentar antes no de jugar aquí, es la verdad? Sí. Okay. ¿Por qué estás ahí? ¿Por pecado esta mujer cometió? No. ¿Antepasados? Sí. Wow, son muchos, ¿no? Sí. Wow. Muchos los antepasados están en esta mujer. Son muchos que están los antepasados. Hay muchos, ¿ah? Muchos. No, ya se fueron todos. Ya, sacaste muchos.
último que queda eres tú. Sí. Ok, tu turno, ¿ok? Tu turno, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? No hay opción, ¿ok? ¿Está claro? Para siempre, para siempre, por ahí. ¿Quién está claro? Ok. Desocupa la paz siempre en el nombre de Jesucristo. Nunca me vuelve a entrar esta mujer. Esa maldición quedó rota hace rato. Y su Jesucristo la rompió en la cubierta. Apagó. Quisiera el baño. Tiene que salir por cualquier lado, está bien. ¿Qué, el baño? No. No, ¿qué? Sí, por donde, salen por donde salió. Sea. Por donde sea, pueden salir. ¿Se fue? Ok. Sí. ¿Lo sintió? Sí, acá por atrás. Ok. Tranquila. Ay, sí, hasta sí. Sentí a gusto. Sí, porque acuérdate que... Por allá salieron algunas sí, una vez que te liberé. Por ahí salieron. Ya. Sí, ya. Ok, cierra los ojos, por favor. Altos rangos en el nombre de Jesús. Altos rangos. De uno más alto rango que esté ahí. No. ¿No qué? No hay. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ya, soy el último. ¿Quién eres? Nombre de Jesús, ¿quién eres tú ahora? ¿Tú eres engañador? No, ya no. ¿Quién eres tú? Ok. ¿Listo para irte? Sí. Recoge todo, empaca todo, mete todo en una mochila y te marcha en el nombre de Jesús para siempre, mujer, para siempre. Te vas también tu reino, tu trono, te vas enseguida ahí, fuera de ahí para siempre. Te vas enseguida. Mujer, queda libre ahora. En el nombre de Jesucristo. Mi Señor pagó totalmente el precio de esta mujer. Esta mujer queda libre ahora. Fuera de ahí. Vámonos rápido, rápido, vámonos, vámonos, tú, vámonos. Ya no nos quieren aquí, vámonos. Okay.
Jesucristo. La justificación a través de Jesucristo. No eres culpable de nada. Jesucristo pagó totalmente los pecados de esta hija. Todas las cosas fueron quitadas. Todos los pactos de muerto fueron quitados. Todas las brujerías fueron quitadas. Todo el mundo quedando libre. Por la sangre de Jesús libre en el nombre de Jesús, mi Señor. Las hijas de Dios pertenecen al reino de Dios. ¿Quieres agua? El agua. ¿Quieres agua? ¿Quieres tomar agua? Un tantito. Ay. Bienvenida a la libertad, hermana. Ahí, ¿dónde hay? Mira. Ahí está el garrafón, mira. Pero estará, no sé. Mejor, mira, ahí está el garrafón. Ahí abajo, ahí es allá abajo, ¿no tiene? Sí, ándale, sí. Si quieres, acá hay otros vasos grandes. Ahí. Esos grandecitos de verde. Para que no te dé trabajo. Ándale. ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús, responda. Sí, sí, soy ese. ¿Lo puedes sustentar en el trono de Judá? ¿Quién eres tú, ese demonio que afecta a que esta mujer haya tenido fracasos matrimoniales? Sí. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo sé que esa es tu función de ustedes, pero ¿cuál fue la causa? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la orden? ¿Qué pasó? ¿Hicieron brujería, pacto? ¿Qué pasó? Sí, maldición. Explícate. Una maldición de hace muchos años. Ok. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? Estoy solo. Ya me los quitaste todos. ¿Cómo te ha sido? Te dijiste de la hora que se fueran todos los demonios relacionados con maldiciones ahí. Ya, ya se fueron. Okay. ¿Y qué pasó contigo? Pues... me quiero quedar aquí, tengo muchos años. Pues sí, ese es tu creer. Estás acostumbrado ya en muchos años en esa casa. Sí, bien a gusto. ¿Y en las hijas todos se fueron ya también? ¿Mandé? ¿En las hijas todos se fueron ya, lo de las hijas? ¿En las hijas? Sí, sí. Ok. Ok, tu turno, ¿ok? Ay. Tu turno. ¿Quieres decir, al irte, quieres decir algo a la humanidad, a la gente? Te estoy grabando. ¿Algún mensaje a la humanidad, a la gente? Con relación a esas mujeres por ahí que han tenido fracaso o qué. Lo que tú quieras. Sí. ¿Quieres decir algo o te quedas despedido ya? No, ya me quiero ir. Ok, pues. Para siempre, ¿ok? Vete a el nombre de Jesús. Para siempre por ahí. Sí. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. No se puede quedar ahí. La palabra lo prohíbe. Cristo está. Jesús hizo todas las maldiciones en el Calvario. Jesús pagó totalmente los pecados del de pasado. Tus pactos quedaron todos anulados. No hay forma de quedarte ahí. Fuera de para siempre el nombre de Jesús de esta mujer. Fuera de esta mujer para siempre. En el nombre de Jesús. Te arrancó de raíz de ahí. Toma, vuelve esta mujer.
Jesús suficiente. Sí. Por el acto de misericordia, amor de Jesús, una cruz de Calvario que libera. El santo. Amor que aguante libre. Para siempre libre de De aquí sales. Fuera. Para siempre desarraigado de raíz en el nombre de Jesús. Fuera. Todos los demonios de esta mujer salen de esta mujer para siempre. Está libre ahora. Ay, sí. Aquí estaba. Ay, ahora sí, ya. Gloria a Jesucristo, hermana. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Todo lo ven. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Muchos años, hermana. Muchos años. Muchos años, ¿verdad? Y bien arraigados, ¿verdad? Híjole. Ay, gracias a Dios. Sí, señor. Ay. Sí, bueno, hay una descansada. Hay una pequeña descansada aquí. Este pequeño break. ¿Qué? No. ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Cáncer? No. ¿Quién eres? ¿Ya te vas a ir? Toca, ¿no? ¿Ya estás listo para irte? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Qué daño tú a esta mujer? ¿Qué daño tú a esta mujer estás haciendo? ¿Qué daños? Del dolor. ¿Dónde? Dolor. ¿En qué parte? Pues en la parte donde se hizo el cáncer. ¿El que produjo el cáncer está por ahí? No, ya cáncer nada, no hay nada. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que está, verdad? Sí, no. Ok. Recoge todo tu demonio, Aiko, recoge todo, ok. De una. En el nombre de Jesús, de ella para siempre. Recoge todo. Empaca también de ella. Tenemos demonios en la silla, en los nietos. Todo te va ahí. ¿Está claro? Sí. Por ella para siempre. Marca libre y sana. En el nombre de Jesús. Jesús paga totalmente el precio a esta mujer.
por su llaga hemos sido curados. Jesús te llevó todos los sufrimientos, todos los dolores, todo lo llevó Jesucristo, todo pagó por esta mujer. Vete de ahí, fuera de ahí. Nombre de Jesucristo para siempre, como está libre ahora. Fuera de ahí. Rápido. Fuera de ahí. Aquí. Y es que cuando me da la mitad, me da y luego sí se me viene por aquí. Sí, por en la cabeza donde sí, aquí, inclusive. Y aquí, aquí, aquí. Y la frente. Yo creo que. Ya, ok. Está bien, tranquila. Eso salieron. Sí. Ya siento. ¿Se dio cuenta de los tatuajes? Sí. Cosas como sencillas, ¿no? O sea, cosas que la gente. Me lo hizo una muchacha. Sí. Una muchacha. Es que esto es el pecado, hermana. Uh-huh. Es un tatuaje que no son todo. Viene en la Biblia. ¿Eh? Viene en la Biblia como un pecado. Sí, verdad. O sea, todo, son pecados que como ignoramos las escrituras. Sí. Pues pasa que hoy en día a lo bueno le dicen, a lo malo le dicen bueno ya. Y a lo bueno le dicen malo. Malos. Por eso están su demonio, por eso están su demonio en la ceja de usted ahí en la parte de ese mozo. Por el tatuaje. Claro. Sí. Todo eso lo tengo yo en el libro que estoy haciendo yo. O sea, el libro que estoy haciendo yo es un cuestionario más extenso, más detallado. Y eso aparece ahí. ¿Cómo se encuentra, hermana? Bien. Voy a recortar todo aquí de los tatuajes. Sí. Bien. Bueno, dile gracias. Bueno, ¿llevamos cuánto? Van a ser casi las 9 de la noche ya. Aquí, pues. Acá son las 11:04 allá. Sí, aquí van a ser, ya las 9. Empezamos. Ah, 2 horas. Sí. Son 2 horas de diferencia. Sí. Pero empezamos qué, a las 8, no, 8:30. 8:30, aquí, hora de aquí, 8:30. 8:30 sí, de aquí, sí, pues ya tenemos que 1:30. No, casi más 2 horas, ¿verdad? No, ya o más. Más, ¿verdad? O sea, no empezamos como a las 5:30, 6, digamos a las 6, de horara. Más o menos por ahí, ¿no? 5:30, 6. Ah, sí, cuando me fui a orar.